Esperamos que no solo nos acompañe el tiempo, sino también la gente. Por ahora estamos, digamos, todo lo que está haciendo en este marco problemático que nos hemos visto metidos en esta última semana, está funcionando bien. Vamos a ver si esto responde con el acompañamiento de la gente, que suponemos que va a ser, y con el acompañamiento del tiempo, que siempre está por verse. Pero dicen que va a ser buen tiempo para ese fin de semana. No. A pesar de este contexto, ¿con cuántos expositores contará esta edición? Tenemos más o menos 26 expositores de tipo de la parte comercial y una serie de cabañas, tanto de Brangu como de Braford, y una cabaña de Brahman que va a llevar Hacienda, a lo que podemos llegar a sumarle, si querés, toda la parte de Hacienda General que se va a rematar el día domingo, después del tema. Y también está todo el tema de yeguarizos y ovinos y caprinos, que no hay que olvidarlo porque es importante también. Bueno, más allá de esto, también va a ser un día de campo, como usted explicaba anteriormente, ¿no? Algo abierto para toda la familia. Lo que pretendemos es justamente eso, que sea lo más parecido a un día de campo, a que la familia venga y que sea lo más parecido a un día de campo, y que disfrute de un día tranquilo, que tenga actividades para los chicos, para ver hasta demostraciones de equinoterapia, de hipismo, para que vean, de caballos para que se muevan los chicos tipo lo del año pasado, y juegos, algunos están... ¿Les pareció buena idea del tema de la familia y de los chicos y acercar más a los chicos, que quede más tiempo, que tengan un buen día tranquilo y van a exponer juegos? Y después está todo el tema de la comida, que no es un tema menor y que atiende a las necesidades básicas de la gente. Bueno, también con respecto a las líneas de crédito que se va a estar trabajando, el IFAI también está apoyando esta iniciativa como lo hizo en ediciones anteriores. Y nuevamente el IFAI va a apoyar con créditos de hasta 150 mil pesos para la compra de Hacienda, aquellos que tengan su carpeta en orden. Y como lo vienen haciendo en todos los temas que atañen no solo a nuestra exposición y remate, sino a lo que hace a la Federación, a la FARM. Ellos han apoyado los 6 eventos que han hecho, este va a ser el 7º si queremos ponerlo en ese mismo contexto, pero es importante porque aporta a la ganadería misionera en un punto que es interesante, que es darle financiamiento a lo que son las compras de Hacienda. Bueno, con respecto a los temas de capacitaciones que estamos viendo, ¿cómo es este convenio entre la UPM y la sociedad rural para que puedan capacitarse diferentes tipos de público con respecto al tema de ovinos y demás? Mira, en este momento hay un curso que se va a empezar en el mes de septiembre. Es un convenio entre la UPM con la Federación y con los miembros de la Federación automáticamente. Ya hay un curso en marcha en Monte Carlo, la Asociación de Monte Carlo lo tiene en marcha. La UPM tiene a su vez un convenio con la UNAM, con lo cual el aval viene cruzado, viene por los dos lados. En este caso, vos me preguntabas de ovinos, no es de ovinos, es de bovinos el que nos ocupa esto. En el futuro vamos a hacer de ovinos, pero lo que creemos es que primero tenemos que hacer una primera prueba a ver cómo funciona, que por lo que vemos va a funcionar muy bien, por lo menos hace 24 horas que se abrió la inscripción y ya tenemos más de 15 y el cupo es 30. Con lo cual estamos hasta impresionados. Pero bueno, es parte de lo que necesita el sistema ganadero para progresar. Uno de los temas que estamos viendo es que la capacitación es fundamental, es decir, que la gente sepa el cómo hacer las cosas, no solo el qué está haciendo, sino el cómo hacer las cosas. Y nosotros pretendemos con esto hacerlo de esa manera. El curso es un curso que empieza el 5 de septiembre, son clases los días sábados, una por medio, o sea, cada 15 días va a ser, o sea, que dura desde septiembre hasta noviembre, para dar tiempo, para que no sea un atosigamiento de días uno atrás del otro y que la gente tenga tiempo para trabajar y poder salir si quieren los días sábados. Pero creemos que va a funcionar y es uno más. Una vez que salga este,
ya tenemos pensado inclusive cursos para, este está destinado, me había olvidado de decirlo, para técnicos y productores. Lo próximo que estamos armando son cursos más cortos para a nivel de empleados, peones, digamos. Vamos a ver cuál va a ser el contenido y el lugar, pero por ahora están recién armándose. ¿Este tipo de curso es libre y gratuito o tiene un arancel? No, no tiene aranceles, es libre y gratuito. La UPM se encarga de pagar las horas cátedra y además de financiar desde el material bibliográfico hasta la comida, el catering del día. Son 4 horas de clase, es a la mañana, van a ser a la mañana y la UPM se encarga de todo eso. Lo cual no es un tema mucho menor, porque acá tenemos gastos desde el lugar que uno tiene hasta las sillas y mesas, y el cañón, la pantalla, todo eso implica gastos. La UPM se encarga de todo eso. Es muy interesante. Bueno, con respecto al tema del dictado de clases, ¿que serán clases teóricas prácticas o solo teóricas? En algunos puntos, por ejemplo, la primera clase que es el tema de la situación de la ganadería en Misiones, como para dar un marco de referencia, ese es teórico puro, pero después los demás vamos a intentar que sean teórico-prácticos, especialmente los temas, uno de los temas ganaderos que es sanidad, y después un tema de pastura también pretendemos que pueda ser teórico-práctico. ¿Han hecho algún análisis de cómo impactará la subida del dólar estos días en el sector rural de Misiones? Yo te puedo decir lo que yo pienso que va a impactar y ya ha impactado. El análisis es difícil hacerlo porque todo cambia de un día para el otro y lo que yo te pueda decir hoy, dentro de 24 horas puede ser totalmente una pavada. Hoy lo que sí sabemos es que los insumos dolarizados, entre ellos mucho de lo que tiene que ver con la alimentación, maíz, expeller, soja o lo que sea, esos son insumos dolarizados, esos van a subir. Hoy, por hoy, todavía no han subido lo que uno supondría. O sea, el peso cayó un 30%, más allá de que el dólar subió exactamente el mismo valor. Con lo cual, las cosas puestas en términos de dólar, un maíz que hoy está FOB, $140 la tonelada, imagínate cuánto puede estar si está a 60 pesos el dólar. Estaba a 6.300 hace una semana atrás y hoy recién llegó a 7.000. Pero si vos haces los números, tiene que llegar a 8.000. Sí, está. Y esos son costos que los ingresos todavía no lo alcanzan. Es el eterno problema de los picos inflacionarios, cómo se van moviendo los precios relativos. Y los insumos se mueven mucho más rápido que el producto del sistema de producción. La carne a nivel de productor todavía no se ha movido. Bajo la modalidad que venimos haciendo ya los distintos remates en distintos puntos de la provincia, desde el gobierno de la provincia acompañamos con el financiamiento lo que es la logística para los pequeños productores para que puedan llegar al remate. Esto facilita que muchos pequeños productores que tienen pocas cabezas, que por una cuestión de logística muchas veces se ven imposibilitados de poder llegar al lugar de venta, puedan hacerlo en forma directa, no a través de la intermediación de otro, sino que ellos mismos puedan venir a participar. Esto es con dos ventajas, digamos. Uno, que es la formalización de la venta de ese pequeño productor, y la otra, que ese productor sepa cuál es el precio de referencia que está el pie en ganado, que si en el caso que tenga que vender en su chacra, en su predio, animal en pie, sepa cuál es el valor que se está fijando por el mismo. Y eso, bueno, beneficia al conjunto. Y por el otro extremo, también a los compradores vamos a generarle una línea de crédito para que también los compradores de nuestra provincia puedan adquirir esos animales
a unas condiciones, digamos, de crédito que hoy está bastante limitado para el acceso y a una tasa de interés absolutamente subsidiada del 14% como para que puedan ellos disponer de la compra. Así que creo que a través de las experiencias anteriores consideramos que esta no va a ser diferente y que va a tener los éxitos nuevamente que tuvieron las otras oportunidades, si bien en un contexto, como decía el ingeniero Lanari, de muchas dificultades, pero estos espacios es en donde en un momento de dificultades y de crisis creo que es donde hay que profundizar porque es el mejor precio donde pueden estar obteniendo los productores al momento de vender su animal. Y después está todo lo otro, digamos, que se señalaba aquí, que es la interacción con los actores de la comunidad, en donde puede que sea un punto de encuentro entre los productores y aquellos que vivimos en las ciudades o que tenemos alguna vinculación con el sector, de poder ir, encontrar, mirar y conocer también genética de cabañas que vienen al lugar y poder juntos también pensar hacia adelante cómo seguir fortaleciendo.